¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Quién mató a Adán? ¿Podrá Yaman escapar de la prisión? ¿Podrá Sankajadele recuperar la mansión? ¿Elif está muerta? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Elif no muera y Aes salve a Elif, no olvides compartir nuestro video. Antes de su muerte, Adnan entregó sus acciones en la empresa y la mansión a Yaman para que Azade no se quedara solo. Yaman, por su parte, era exactamente la oportunidad que buscaba ya que su objetivo era acabar con los Sankajades. Y aprovechó bien la oportunidad que se le presentó. Aunque se pensó que tuvo un accidente como resultado de la discusión entre él y Adnan, la investigación de Ferit reveló que el incidente fue un asesinato. Aunque Ferit culpa a Yaman de esta situación, en realidad no es así. Ferit tuvo ese pensamiento, especialmente cuando pensó que Adnan le había dado todas sus propiedades a Yaman antes de morir. Sin embargo, Yaman no tiene conocimiento de esto. Sin embargo, reunirse con Adnan antes de que muera hará que sea encarcelado. Sin embargo, a pesar de que estará en tantos problemas, Ferit también irá tras el verdadero asesino y finalmente descubrirá que el asesino es Batillar. Por lo tanto, será liberado de la prisión en Yaman. Tal vez estos esfuerzos de Ferit hagan que Yaman se suavice un poco, ¿ustedes qué piensan? Así, escucha a su conciencia y sale de la mansión y se va con Ande. Por supuesto, sería un error pensar que tal situación ocurriría cuando Ande está presente. Actualmente, Ande se ha instalado en la mansión. Sin embargo, cuando Yaman vaya a prisión, se sentirá un poco solo. Pero Ande está lo suficientemente loca como para tratar con cualquiera, incluso si está sola. Parece que estamos observando los tratos de Ande y Azadam durante un tiempo. Por otro lado, Aes aprendió toda la verdad sobre el trasplante de órganos mientras hablaba con Sain y Mirza. Aunque al principio quería huir de la cara de su abuelo y de Mirza, pensó en Elif y regresó. Especialmente no dispuesta a dejar que Elif muera por esto, Aes accedió a donar su riñón a Elif. Aunque no pudo digerir lo que hizo su abuelo, soportaría esta situación por Elif. Sin embargo, Elif no aceptó el sacrificio de Aes y se escapó de casa. Como Elif está muy enferma, su cuerpo no podrá manejar esta situación. Será muy difícil para Aes cuando Elif muera en todo ese problema. Si Elif muere, Mirza y Sain Mei pueden permanecer un poco en segundo plano. Si Elif sobrevive, Aes tendrá que donar el riñón de Elif. ¿Crees que Elif está muerta? ¿Está él vivo? No olvides compartir tu opinión sobre este tema con nosotros en la sección de comentarios. Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. La muerte de Adnan Bey afectó profundamente a todos. En particular, Ferit fue la persona más afectada. Fue Aes quien consoló a Ferit. A la mañana siguiente, Ande llega temprano a la mansión y les grita a todos que el dueño de la mansión ha venido y les pide a las criadas que preparen café. Luego entra al salón de la mansión sin ni siquiera llamar a la puerta. Primero Ferit y luego Azadeam le preguntan a Ande qué está haciendo aquí. Ande dice que se casaron con Yaman. Cuando Azadecon desciende y dice que te casaste con el hijo del novio, Yaman viene y argumenta que él es el hijo de Anan Sankajade, no el hijo del novio. Como Ferit y Sina no pueden entender lo que está sucediendo, inmediatamente quieren despedir a Yaman. Sin embargo, Yaman cuenta todo lo sucedido y dice que ahora es el dueño de la mansión, y que Anan, su padre, le dejó todo a él. Luego se burla de ti diciendo que no abrazarás a tu hermano. Sinan está especialmente enojado con Yaman. Sin embargo, Yaman Azadeam lo sabe, pero guarda silencio y le pide que le diga la verdad. Cuando el liberto cuenta lo sucedido, Ferit dice que no aceptaré a este hombre como mi hermano. Azade, en cambio, dice que saldrá y cuando vuelva no quiere ver a nadie por aquí. Mientras tanto, Yaman dice que me ve como un hermano y que compartiré mi pan con él. En ese momento, Ferit se enfada mucho y le da un puñetazo en la cara a Yaman. Y echa a Yaman como si estuviera aguantando. Aunque Sinan quiere enojarse con Yaman y enviarlo, Yaman no quiere irse diciendo que esta casa es mía. Yaman, por otro lado, se vuelve hacia Ferit y le dice si no te gusta la hermandad o la mansión para mí. Ferit, por otro lado, se vuelve hacia Yaman y le dice que no te queda bien como hombre. Yaman no le gusta esta palabra. Justo cuando están a punto de pelear entre ellos, Azadeam llega con un rifle en la mano y amenaza a Yaman con dejar la mansión. En ese momento, Ande se va inmediatamente. Encuentra a Aes dentro de la mansión y trata de molestar a Aes diciéndole que está embarazada. Y tiene éxito en este objetivo. Entonces Ande llega al jardín de la mansión y ahí abofetea a su madre Ande. Luego se disculpa con la señora Azad y la abraza, diciendo que Ande ya no es mi hija.
aunque Z Ucondiresis Mr Ucondiresis Tamba llaman y le dice que su hija es mala y que no debe obedecerle, Yaman no escucha. Luego, Aise y Ferit vienen a Yaman y le dicen que la mansión es tuya, nos vamos. Mientras está de viaje, Ferit hace planes para establecerse en Estambul, y no se quedará más aquí después de que termine las cosas. Luego le dice que dejará a Aise con su abuelo y se encargará de todo. Cuando Aise llega a la casa de su abuelo, Elif los saluda afuera. Elif está muy feliz de ver venir a Aise. Senpei lo persigue y dice que está muy feliz de que hayan venido. Después de que Aise entra, le cuenta a su abuelo lo que pasó. Mientras Ferit regresa, Yaman no puede dejar de pensar en los viejos de la mansión. En la mansión, Anda inmediatamente comienza a dar órdenes a los sirvientes. Mientras tanto, Leman llega a la mansión y ve a Yaman antes de que pueda entender lo que está sucediendo. Sorprendido, se va a su habitación. Mientras tanto, Azadeham afirma que no le dejará la mansión a nadie, como lo hizo su padre en su momento. Anda inmediatamente quiere instalarse en la habitación de Azadeham. Sin embargo, aunque Azadeham no quiere permitirlo al principio, la postura determinada de Anda finalmente abandona la habitación. Posteriormente, aunque sin Anda y se queja con Yaman, Yaman no escucha a nadie y dice que Anda es el dueño de la propiedad. Mientras tanto, aunque Ferit viene y dice que ya no tiene sentido quedarse aquí y que tienen que irse, Azadeham no quiere irse persistentemente. Ferit, por otro lado, no puede decir nada sobre esta situación y se va. Mientras tanto, Yaman va a Ande y le dice que es muy ambicioso y necesita ir un poco más lento. Sin embargo, Ande nuevamente llena a Yaman con sus palabras y lo enfrenta a los Sankakzades. Todo está revuelto en la mansión y los Sankakzades no saben qué hacer. Por otro lado, Aise está teniendo problemas con Elif al lado de su abuelo. En ese momento, Ferit llegó a Aise. Aise está muy feliz de ver a Ferit frente a ella. Por la noche, Ande organiza todo como ella desea. Cuando llega Azadeham, inmediatamente se sienta en la esquina. Ande va a la otra cabeza y continúa envenenando a todos con sus palabras. Sin embargo, en casa, Ande por un lado y Azade por el otro comenzaron a tomar el relevo. Luego, Sinan y Yaman se unen a la cena. Aunque ambas partes se ignoran, la tensión en la mesa parece no tener fin. Por otro lado, el señor Sain dice que sería bueno que Aise se quedara con él durante este periodo problemático. Sin embargo, cuando ella no le propone matrimonio a Ferit, Elif inmediatamente intenta arreglar la situación. Antes de que el señor Sain le haga la oferta a Ferit, Ferit descarta el incidente diciendo que no hay necesidad. Más tarde, cuando llega Mirza, se enoja mucho por sus palabras sobre su hermano y especialmente sobre su padre. Por eso deja la mesa y se dispone a regresar a Antalya inmediatamente. Aise, por otro lado, está muy molesta porque Ferit se va así. Cuando Aise regresa a la mesa, solo Elif está en la mesa. Cuando Aise llega y comienza a charlar con Elif, aunque Elif quiere contar lo que pasó, no puede hacerlo. En la mansión Sankakzade, Z Ucondiresis Mr Ucondiresis Team no quiere ser espectador de lo sucedido. Aunque ella quiere venir a la mansión y sacar a Ande, Azade lo ve y se lo impide. Cuando Aise se queda sola en la mesa, se pregunta dónde van los demás. Mientras tanto, mientras Saenbei y Mirza hablan, Aise se entera de los riñones. Como escuchó, quiere irse de inmediato enojado. Saenbei le ruega a Aise que no se vaya de inmediato. Sin embargo, Aise una vez más le dice palabras muy duras a su abuelo con el dolor de ser excluida. Mientras tanto, Elif escuchó lo que pasó y no pudo soportarlo más debido a su condición y se desmayó. Mirza no pudo evitar la partida de Aise. Saenbei, por otro lado, se queda solo con el dolor de no poder hacer nada por Elif. Sin embargo, Saenbei se acostumbró a Aise en este proceso. Ahora se enfrenta a perder tanto a Aise como a Elif. Aise se enojó y salió de la casa. Aunque llamó a Ferit en el camino, el teléfono de Ferit se apagó antes de que pudiera darse cuenta de lo sucedido, ya que su teléfono no tenía carga. Ferit, por otro lado, encontró algunas pistas sobre el auto. Yaman y Ratillar están felices de que sus planes salgan como ellos desean. Azad ahora ha dejado su habitación en la mansión y está tratando de instalarse en una habitación pequeña. Ferit sigue investigando en el coche de su padre. Y finalmente encuentra un billete en su asiento. Mientras tanto, Aise piensa en Elif. Pensando que Elif está indefensa, decide regresar y regresa con su abuelo. Z Ucondiresis Mr Ucondiresis Team habla primero con Betul y le da un consejo. Luego llama a Aise y le aconseja a Aise que ayude a los Sankakzades. Mientras tanto, Saenbei y Mirza están muy indefensos. Elif está hablando de morir.
Mientras Mirza y Saimbe intentan consolar a Elif, Aise sale y dice que no morirá y que su futuro será muy bueno. Cuando Yaman regresa a la mansión, Sinan está sentado a la mesa. Cuando Yaman se sienta a su lado, Sinan se enoja mucho. Sin embargo, a pesar de que Yaman intenta hacerse aceptar, Sinan definitivamente no lo acepta y luego se aleja de Yaman diciendo que eres mi enemigo. Aise ahora se ha enfrentado a su abuelo. Sin embargo, ya no quiere aceptar a su abuelo. Expresando que lo que hizo fue solo por Elif y que una vez más entendió cuánta razón tenía su madre, deja a Saimbei. Luego comienzan a chatear por video con Ferit. Aunque Ferit pregunta qué le pasa a Aise, Aise no quiere decir nada de inmediato. Aunque ambos se quieren, sus problemas no les permiten pasar un buen rato. Aise se emociona mucho después de las bonitas palabras de Ferit. Están agradecidos de estar en la vida del otro. A la mañana siguiente, el juego de la casa de Anne y Yaman comenzó en Sankaza de Mansion. Sinan y Azadean comenzaron a prepararse para ir a la empresa por la mañana. Aise, por otro lado, pasa por Elif por la mañana antes de dejar a su abuelo y luego sale de casa para ir a Antalya. Sin embargo, cuando no hay taxi, Mirza se ofrece a irse y Aise tiene que aceptar. Ferit, por otro lado, ahora está seguro de que su padre fue asesinado. Cuando Aise llega a Ferit, ambos se dan cuenta de que el otro tiene un problema. Cuando Aise pregunta, Ferit dice que su padre no murió por accidente. Por otro lado, cuando Sinan y Azadean llegan a la empresa, ven a Yaman en el asiento del jefe. Sinan y Azadean se sorprenden con lo que ven. Porque Anand dejó todas sus acciones a Yaman. Sinan nunca quiere creer. Pero lo que pasó es real y nadie puede arreglarlo ahora. No importa cuán enojado esté Sinan, Yaman no da un paso atrás y continúa implementando sus planes en orden. Elif, por otro lado, está muy molesta y le envía un mensaje de voz a Aise, diciéndole que se siente culpable por lo sucedido. Por eso dice que todos saldrán de su vida. Aise, por otro lado, no quiere escuchar los mensajes de Elif junto a Ferit. Cuando Azadean y Sinan regresaron a casa, Ande despidió a Kezban. Azadean se enfada mucho y abofetea a Ande. En ese momento, llega Yaman y quiere proteger a Ande. Entonces interviene Sinan y dice que un lado debe salir de esta casa. Cuando Yaman dice que puedes irte, como Ferit, Ferit viene y sorprende a todos diciendo que estoy aquí ahora. Luego le dice a su padre que lo que pasó es un asesinato y que la persona que saldrá esposada de esta casa será Yaman. Afirma que se quedará en la mansión hasta este momento. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucedió en Earthbound. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.